Buenos días, Tiburcio. Buenos días, Lilar. Buenos días, doctor. ¿A dónde tan de mañana? Aquí nomás a la otra calle a hacer una visita. Enseguida regreso. ¿Y usted qué me cuenta? ¿Qué quiere que le cuente de mi pobre vida? Ese perdido no vino en toda la noche. ¡Qué maldición de hijo! A lo mejor cayó a la cárcel o al hospital. Y ahí tendrá que ir la vieja babosa a suplicar y a llorar. No hay que ponerse en lo peor, Librada, porque así uno solo se fabrica las penas antes de que llegue. Le debo algo de las últimas abiertas, ¿no? Ay, doctor, pero no es tanto. No importa, no importa. Tómelo, tómelo. Muchas gracias, señor. ¿Y que le sirva para curarle la cruda al perdido? Y no para llevarle la comida a la cárcel, ¿eh? Bueno, me voy. Ahí viene el niño. Enfermo. ¿Qué te voy a dejar, bandido? Lo que tú quieres es matarme a disgustos, pero antes acabo contigo, sinvergüenza. No me pegues, mamá, no me pegues. No me pegues. No ve que ya soy mayor, no me pegues, mamá. Borracho, sinvergüenza. Siquiera llegaste, hijito. ¡Librada! ¡Librada! ¡Mi
roscas. Ahorita voy, señor. Espéreme tantito. ¿Cómo dejo la casa sola? Anda, vete tranquila que yo desde aquí te cuido, ¿eh? Y por Dios, no te tardes que tengo mucha hambre. Buenos días, Libradita. ¿A dónde tan deprisa? A comprar las roscas de Petrita, ya sabes. Espérese y le cuento una cosota. ¿Qué cosa? Pues que anoche el señor por poco mata a la señora. Figúrese que le sacó la pistola y le iba a disparar. ¡Válgame Dios! Gracias a que la señora le agarró la mano, que si no... ¡Qué barbaridad! Los del 6, ¿verdad? Luisa, quédate. No, Chato, me voy. No aguanto más tus celos ridículos. Un día de estos me matas. Ya te dije que no volverá a suceder. Fue una locura momentánea. Perdí la cabeza. No supe lo que hacía. Pero tú, tú tienes la culpa. ¿Con quién hablabas por teléfono? Ya te dije que preguntaba la hora. ¿Ves? ¿Ves cómo vuelves a mentir? Para pedir la hora no hay necesidad de hablar. Tú no, porque eres un maleducado. Ni siquiera le das las gracias a la señorita que te informa. Pero sí, ya quedamos en que esto se acabó. Ya me voy. ¿A qué vuelves con tus ridiculeces? Perdóname, nena. Te creo. Ya no vuelvo a dudar. Por favor, Luisa, no te vayas. No puedo vivir sin ti. Perdóname ya. Te quiero tanto. Me quieres tanto y tratas de matarme. ¿Qué me vas a querer? Tú quieres a tus negocios, a tu dinero. ¿Mi dinero? ¿Y para qué quiero yo el dinero sin ti? Te juro que te adoro, que sin ti no quiero nada. Mira. Toma, para ti. Todo es tuyo, para que veas para lo que yo quiero el dinero. Sí, eres muy bueno. Nada más un poquitito loco. ¿Por qué te figuras cosas que no son? Malvada, ya me revenías mañana. Pero sí era mejor que usted buscara a quien le hiciera los mandados. Una mujer que lo cuidara para que no esté tan solo. ¿Yo vivir con una mujer? Ay, Dios me ampare. Con los chocantes, malotas y convenencieras que son. Ya, ya. Si se lo dije nomás de chanza, ya sé que usted no es de esos. ¿Para qué tira con tanta piedra? Ah, pero te das por aludida. Si tú ya no soplas. Y que no soples usted, viejo marica. ¿Hay algún apartamento vacío? Sí, señor, hay varios. ¿De qué precio? Pues, desde 25 pesos en la azotea hasta uno de 150 aquí en el segundo piso. ¿Se pueden ver? Sí, señor, cómo no, venga, se los enseñe. ¿Y ese de ahí? ¿Está ocupado? Sí, señor, ahí vive el dueño de la casa, don Nicanor López. Pero venga, le enseño a usted los otros. Gracias. Ya verá usted, aquí hay uno que le puede convenir. No me estorbas, pero ya sabes que no me place que me interrumpan cuando estoy trabajando. No te molesto por gusto, papacito, pero es que hoy es día que cierra el comercio en la tarde y... ¿Y a mí qué me cuentas con eso? Es que... ¿Qué diablos te traes? Julieta y yo queríamos suplicarte que nos dieras para unos zapatos. Estamos invitadas al baile de las Rosales a la noche. ¿Zapatos? ¿Que no tenéis zapatos? Esos están buenos. Para ir a un baile, mira nomás. ¿Qué te importa recontra el baile ese?
No es que me importe tanto el baile, papacito, ¿comprendes? Que ya no me sirven ni para la casa. Es por mí, por ti también. ¿Qué dirán los vecinos? Y todavía si se tratase de otra gente, pero esas rotas del 8 que no pagan la renta y encima se ponen a dar baile, de ninguna manera. Pero, papacito, ¿qué dirán? Que digan misa de tres padres. Y anda, vete. Ya me has hecho poner un 5 en lugar de un 8. ¡Ala, ala! Déjame trabajar, a volar. ¡Ala! Nada, ¿verdad? Nada. Ya lo ves, por eso no quise ir yo, ya lo conozco. ¿Creerás que me dijo que estas chanclas viejas estaban buenas para ir al baile? Lo creo todo cuando se trata de gastar un peso. Pues yo no voy al baile para que me vea Eduardo con estas bateas. ¿Qué haremos? ¿A quién le podríamos pedir prestado? ¿A quién? ¿A nadie? Ya sé lo que vamos a hacer. ¿Qué? ¿Eres valiente? Sí, ¿pero qué? Bueno, pues vente, vamos a casa de las Rosales. Oye, Carmela, ¿nos permites hablar por tu teléfono? Sí, cómo no, pasen. ¿Pero qué les pasa? Nada. Pero, Clara, ¿qué vas a hacer? Ahora verás. ¿No van a venir al baile esta noche? Pues todavía no sabemos. Bueno, ¿es la zapatería Olimpia? Hablan de la casa de don Nicanor López. Le enseñé el cochecito que me trajeron los reyes cuando tenía su edad. Fue como tener 6 años. Usted al fin. ¿Me va usted a salir con el cuento de siempre? No es cuento, señor don Nicanor. Es historia. Es la negra historia de mi suerte miserable. Ando de aquí para allá todo el día y no puedo encontrar trabajo. Ese no es asunto mío. Tenga usted en cuenta, señor don Nicanor. Viudo y con 5 hijos. Hombre, esa sí que es buena. ¿Y para qué se casa si no tienen con qué mantener a la familia? Tiene usted razón, pero son cosas de la vida que no ve uno a tiempo. Se ven después. No, señor, se ven antes. Primero son los duros, como a mí, que me han costado mucho trabajo ganarlos para no tener luego que andar lloriqueando. Bueno, a lo que interesa, ¿cuándo va a pagar? Yo le suplico a usted, señor don Nicanor, por sus hijitas. Yo le doy a usted dinero en cuanto tenga. Mire, aquí se acabaron las esperas. Si para fines de mes no me da dinero, lo saco de la casa, ya lo sabe. Está bien. Claro que está bien. Pues, hombre. ¿No le parece, doctor? ¿Qué cosa? Que no se puede vivir sin pagar renta. Ese tío no tiene vergüenza. Lo que no tiene es dinero. Ya lo sé, pero esto no es un asilo. Qué caray, que a mí me ha costado mucho trabajo ganar los duros. Los ladrillos de esta casa, doctor, están amasados con mis hambres, con mis noches sin sueño. Pobrecito, don Nicanor. Usted lo ha dicho. Pobrecito. Usted no sabe lo que es dormir en una bodega entre ratas y porquerías. Y con 20 años, ¿se imagina? Con la sangre moza, soñando con mujeres lindas, y despertar abrazado un saco de frijoles. Así he ganado yo los duros y ahora tengo que cuidarlos porque es lo único que les voy a dejar a mis hijas. ¿Pero qué le puede a usted deber ese hombre? ¿Dónde vive? ¿Cómo dónde vive? En la azotea. ¿Qué tal, Carmita? ¿Cómo está la nena? Muy bien, papá, mírala. La leche de la niña. Dile a Jesucita que te permita hervirla. Si no se están quietos, ahí voy con el cuero. ¿Y tú, hijita, no vas a comer? Que coman primero mis hermanitos. Pero se lo van a acabar todo, hijita. No le hace, ellos están chicos. Y mi mamacita me los encargó. Voy a hervir la leche. Sí, hijita. ¿Cómo le va, Juanita? ¿Cómo está su mamá? En lo que cabe, bien. ¿Y por tu casa? En lo que cabe, mal. Hasta ahorita llegó papá con unas cuantas cosas que ya se acabaron mis hermanos. Pobrecitos, tienen tanta hambre.
¿Y tú no has almorzado? No, pero no le hace. Voy a hervir la leche de la niña aquí con Jesucita. Oye, luego te vienes a almorzar conmigo, ¿eh? Que quiero enseñarte una cosa. Gracias, Juanita. Luego voy, ¿eh? Aquí vengo con la molestia de siempre, doña Jesucita. Pasa, hija, pasa. Ya sabes que esta es tu casa. ¿Y cómo sigue su enfermo? Mucho mejor. El doctor dice que es cuestión de 2 semanas para que se reponga. Juanita. Hija, ¿qué estás haciendo? Nada, mamá. Estoy regando las macetas. ¿Dónde las muchachos? Que llegamos tarde a clase. No, no, este amigo, ¿eh? Mire, mi libro, fíjate. ¿Qué tal van? Y este es el capítulo. Ya les dije que voy como hacha. Sí, a poco está. Buenos días, Juanita. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Juanita? ¿Preparándose para el baile de a la noche? No sé todavía si iré, depende. ¿Ustedes van? Pero cómo no. ¿No ve que santo de Carmela? Ande, anímese. Vaya. ¿Y Eduardo, qué, está enfermo? No, que vaya, viene. Quedó polviándose y poniéndose rímel. ¿Y va a ir al baile a la noche? ¿Ni así se anima? Tal vez. ¿Ustedes saben si van las gachupinas? Clara y Julieta. Uh-huh. ¿Tú, Alfredo, va tu novia? Yo creo que sí. ¿Por qué? No, por nada. Bueno, muchachos, vámonos que se hace tarde. Nos vemos a la noche. ¿No se anima? Puede. Para mí, el primer danzón. Ni presuma, si baila conmigo, lo mata su gachupina. Buenos días, Juanita. Buenos días, Eduardo. ¿Va muy deprisa? Sí, tengo una prueba de química, ¿sabe usted? Trabajo de laboratorio de mucha importancia para el examen que ya se acerca. Su laboratorio está en esta casa, ¿verdad? Y a la química esa creo que la conozco. ¿A qué, Juanita? No diga usted eso. No, yo creía. Pero no le quito más el tiempo. Váyase. No lo vaya a reprobar la profesora. ¿Es profesor? Me volví a equivocar. Qué torpe soy. Bueno, siga su camino, que se le hace tarde. Adiós, Juanita, y muchas gracias. Muchas gracias. Vamos. ¡Miau! ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! Antipático. Antipático, ¿eh? Pues no todos opinan lo mismo. ¿Y a mí qué me cuenta usted con eso? ¿Yo? Nada. Lo único que podría contarles es que ya me da pena ver el mucho caso que le hacen a una taquígrafa amiga mía que se pasa las horas en la ventana, plancha y plancha. ¿Lo dice usted por mí? No, qué va. Usted no plancha, cose en máquina. ¿Por qué te tardaste tanto? ¿Y hace mucho que salieron los demás? Tuve que tomar unos apuntes para los exámenes y se me fue el tiempo sin sentido. A ver, ¿dónde están esos apuntes? A ver, enséñamelos. Los dejé allá arriba, Clarita. Lo que dejaste allá arriba fueron los apuntes de la mosquita muerta esa de la azotea. La Juanita, ¿no? Es así que se te apunta. ¿Qué crees, que no tengo ojos? Pero, Clara, si te juro que apenas la saludo. Ya sabes que quien quiero es a ti. Déjate de juramentos y pórtate como si fueras gente decente. Ahora nada más lo que quiero saber es si vas al baile de las Rosales a la noche. ¿Tú vas? Sí. Pues entonces ni pregunte. Nos vemos en el baile, ¿eh? Adiós. Es que me ha hecho mal de ojo la de los apuntes. Mira cómo me ve, mira. Rosita, usted es verdaderamente encantadora y perfumada como una flor. Ande, ande, don Pedrito, no me esté floreando. Me puse a bailar con ustedes porque estoy decepcionada de los hombres y aburrida de las andeses que dicen. Pues que yo no soy hombre, ¿eh? ¿Has visto gentuza esta? Las 2 de la mañana y no la dejan a uno dormir. ¡Cállense, borrachos! Oye, nos están callando. ¿Qué pasa? No les hagan caso, son las viejas del fiesta.
¡Cállense! Las que se han de callar son ustedes, viejas maloras. Y a dormir, sardina. Y a dormir, cacatúas. ¡Ay, Ana! ¡Eso! ¡Loros guatecos! ¡Tierra, tierra, que me va a dar algo! ¡Tierra, porque si no esas peladas nos matan de una vez! Sí, pero esto no se queda así. Tengo que decirles algo que les duela. ¡Señorita, sin 720! Doctor. Buenos días, Anita. Buenos días, doctor. ¿Quiere usted hacerme un favor? ¿En qué puedo servir? Darle un palo al letrero ese y tirarlo. ¿Pero por qué? ¿Ha visto usted mayor descaro? ¿O solo que la moralidad consiste en estos cochinos tiempos en besuquearse a toda hora, bailar indecentemente hasta las 3 de la mañana y convertir a los maridos en hermosos ejemplares de piedras negras? La inmoralidad de esta casa sobrepasa todo límite, doctor. Hay que huir, salirse de aquí. No aguanto más. No es para tanto, no es para tanto. ¿Cómo no? Nosotras nos vamos, nos vamos. Y usted también debería hacer lo mismo. Esta casa no solo está sucia, sino infectada, doctor. ¡Infectada! A ver, ¿qué me dice de la del 6? La del gato encerrado. ¿Yo? Nada. Absolutamente nada. Esa es peor que la mujer del puerto. En cuanto sale el marido, ya está metiendo al otro en la casa. ¿Se refiere usted a Luisita? Pues claro. ¿A poco no sabe que tiene su gato en la azotea? ¿Bueno? Sí, soy yo. Oye, te ruego que calles el radio. ¿Cómo? Porque no tarda en llegar tu socio. ¿Cómo que qué tiene que ver? Se le puede despertar la curiosidad de saber quién vive arriba. No, no. Acuérdate que con esa condición te lo compré. ¿Sabéis lo que es esto, hijas mías? ¿No? Pues yo os lo voy a decir. Nicanor López debe a Zapatería Olimpia por 2 pares de zapatos para baile, 44 pesos. Por 2 pares de zapatos para calle, 36 pesos. Total, nada, 80 pesos. Como si el dinero se lo encontrase uno tirado. Como si no trabajase yo como negro para ganar el pan que coméis. ¿Eh? Pero, papacito, yo déjame explicar. Explicar. Ahí dentro. Mira, me lo vais a explicar, no, que aquí ya habéis hecho bastante escándalo. ¡Hala! 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 No sea mala, doña Librada. Usted debe saber qué les ha pasado a las muchachas. Ya les dije que yo no sé nada, nomás que están enfermas. ¿Las dos? Pero si esta mañana estaban bien. Ande, doña Libradita, usted sabe. Dígame. Bueno, bueno, pero luego no digan que soy chismosa. No, díganos todo. Pues hay una cosa muy gorda. ¿Sí? ¿Qué es? Don Nicanor les dio ya medio de una paliza porque se compraron unos zapatos sin que él supiera. ¿Es posible? Viejo desgraciado. Y deben de estar muy malas, porque el doctor Gutiérrez se ha pasado allí toda la tarde. ¿Pero qué ha hecho usted con sus hijas? Hombre bárbaro. Las ha deshecho a golpes. Una de ellas está muy grave, ¿eh? Julieta. ¿Bueno? Ah, eres tú. Claro que soy yo. Pues, ¿quién esperabas que te llamara? ¿Un amigo? Sí, ¿cómo no? No me digas. De veras, chiquita, tengo un compromiso para una partida de dominó. ¿Es rubia o morena? La partida de dominó. El cuento te ha salido muy gracioso. Deberías mandarlo al gráfico. Mira, no comiences con tus desconfianzas y ridiculeces. Ah, con que soy muy ridícula, ¿no? Pues ni te vuelvas a acordar de que existo. Buenas noches, señora. Buenas noches. ¿Tiene usted la bondad de abrirme? ¿Cómo no, don Fermín? ¿Va a salir? Sí. Venga. Thank you.
Oiga, señora, usted siempre me ha gustado. ¿Y yo le he gustado? ¿Será por esta carita? ¿O por estas formas? Me gusta usted por macha, porque no se raja. Ah, no, eso sí, don Fermín. Primero muerta que rajada. Bueno, pregúntele quien me pregunte, ya sabe. Yo no he salido esta noche. No, señor, ¿qué va? Usted está dormidito en su cama como un angelito. ¡Amelia! ¡Amelia! ¡Ven a ver! ¡Librada! ¡Suba! Ya voy, señorita. Maldita vieja, hacerme subir tan temprano. ¿Qué pasa? Mira nada más lo que han puesto aquí los malditos vecinos. ¡Jesús! ¡Qué barbaridad! ¿Pero quién habrá sido? Eso quisiera yo saber. Mira, librada, mira nada más lo que han puesto ahí. ¿Qué cosa, señorita? Léperos desvergonzados. La seca y la meca. ¿Y usted se ríe? En lugar de averiguar quién ha sido el estúpido. Usted perdone, señorita, pero no me negará que la cosa tiene mucha gracia. Sí, muchísima. Lo que es el gracioso lo va a pasar muy mal. Ay, miren, miren, se han puesto algo en todas las puertas. Vamos a ver. Pero que no tiene nada de grande. ¡Ay, por 12,000 vírgenes! Y a usted se habrá puesto en su puerta. La seca y la meca. ¿Qué escándalo es este, muchachas? ¿Qué pasa? ¿Ya vio lo que le pusieron en su puerta? ¡Ay, Dios mío, letras ordinarias! ¿Vamos a ver lo que le pusieron a los ¿Ya vio lo que pusieron en la casa de don Nicanor? ¿Qué? No. La casa del ogro. ¡Del ogro! Y al doctor, el médico de las locas. ¡Ay, qué bien! ¿Pero quién habrá sido el bribón? Ah, ya sé. Debe haber sido el gato. Acuérdate que lo vimos bajar muy misteriosamente a la medianoche. Vamos a la suerte. Sí, Rockefeller, qué gracia. Rockefeller, mira que ponerle el nombre de un millonario al pobre de Don Pan, sino que no tiene ni qué comer. Rockefeller, muy chistoso, burlazo de los pobres, muy chistoso. Ay, sí, eso lo castiga a Dios. A ese maldito gato le arranco yo el pellejo. Vamos allá. Imagínate, Carmela, que fuera Juanita y no fuera que... Pero si no ha sido él, porque ya que usted que también le pusieron su letrerito. Pues es verdad. ¿Quién habrá sido entonces? Pues yo no paro hasta averiguarlo. Usted, librada, tiene la obligación de cuidar por la tranquilidad de los inquilinos. Si para mañana no se encuentra el autor de esta broma estúpida, nosotras nos vamos de la casa. Pero, señorita, ¿para qué armar tanto argüente? Si todos sabemos que todos esos motes que han puesto en las puertas los han inventado ustedes. Pues a mí me las pago. Sálvelas, doctor. Sálvemelas. No me importa lo que se gaste. Pero si estoy poniendo todo en mi empeño.
Ya llegó la enfermera. Sí, pero yo las veo peor. Venga usted, venga usted. No se puede hacer más de lo que se está haciendo. Le doy el edificio porque no se me mueran, doctor. Sálvelas, venga, sálvelas, por favor. Ya le he dicho que no estoy trabajando por usted ni por su dinero. Con sinceridad, los desprecio a los dos. Lo hago por esas pobres niñas. Ellas no tienen la culpa de tener tal padre. Fermín, pase. Quiero pedirle un favor. Usted dirá, don Fermín. ¿No le chocará? ¿Chocarme? ¿Por qué? No sé cómo decírselo. ¿No se reirá usted de mí? Ay, no, don Fermín, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Mire, libradita, yo a usted la quiero como si fuera mi madre. ¿A mí? Sí. Anoche quería decírselo, pero usted no me entendió. La veo a usted y creo estar viendo a mi madre. Se parece usted tanto a ella. Su misma voz. Yo me quedé huérfano desde hace más de 15 años. Hace 15 años que me falta su cariño. Sí, las mujeres me besan, pero son besos sucios, impuros, que cansan. Yo quiero un beso en la frente como los que me daba mi madrecita. ¿Quiere usted dármelo? Gracias, madrecita. ¿Me permite que la llame madre? Desde hoy tiene usted otro hijo. Ah, mire, se me olvidaba. Estos son recuerdos y cartas de mi madre. Las que me escribía siendo yo niño. No las quiero tener allá arriba donde entran amigos y mujeres, donde cualquiera las puede ver. Usted comprende, ¿verdad? Por eso, ¿quiere guardármelas aquí? Con mucho gusto, don Fermín. Gracias, madrecita. Adiós. Adiós. Oiga, señora, ¿usted es la portera? Sí, señor. ¿Qué se le ofrece? ¿Usted conoce a un tal Fermín Pérez Garibay? Sí, señor. Es vecino de esta casa. ¿Podría darme algunos informes? ¿Y usted ha tenido a qué viene a preguntar tanto? Mire por qué pregunto. ¡Ah, chispas! Bueno, pues siendo así, siga usted preguntando. ¿En qué departamento vive ese tipo? En la azotea, en el número 13. ¿Y en qué se ocupa? Pues... dice que trabaja en el radio. ¿Trabaja en el radio y no sale de su casa? Eso he oído decir. Que es que radio escucha. La culpa no es del indio. ¿Cuál indio? Su abuelo. Vamos, muchachos. Ay, mijo Fermín, apenas te acabo de echar al mundo y ya me estás dando dolores de cabeza. Pero será posible, Juanita, que no haya comprendido todavía que la quiero. No, Fermín, ni por aquí me pasaba. Como siempre está usted de broma. Mire, Juanita, yo ya no soy un chiquillo, soy un hombre formal y estoy hablando en serio. Si no le había dicho nada antes, era porque estaba arreglando un negocio que tenía pendiente para ofrecerle las cosas que usted merece. Ahora ya lo tengo todo arreglado. ¿Quiere ser mi esposa? Se lo agradezco, Fermín, pero no es posible. En primer lugar, no debía usted hablarme de esa manera, porque usted tiene sus compromisos. ¿Qué cree que los que vivimos en esta casa somos ciegos y sordos? Pero si le digo que eso no vale nada. Es un pasatiempo que puedo terminar cuando yo quiera. De usted depende. Créame, soy libre. Libre como un pájaro. ¡Manos arriba! ¡No te muevas!
¡Manos arriba! ¡Quieto! ¿Qué pasa? ¿Qué atraco es este? Atraco los que tú sabes dar. Anda, camina, ¿qué van a dar de valerte? ¿De qué se me acusa? Este es un abuso. Allá te lo dirán en la jefatura. ¡Vamos, sí, camina! ¡No me da la gana! ¿Cómo camina? Ya verás allá en la jefatura. Allá te lo digo. Libre, libre como un pájaro. Ya sé que a usted no le importa nada, pero nomás por mero chisme, le vengo a decir que a don Fermín se lo acaba de llevar la policía. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Ahorita mismo, ahí van saliendo. Bueno, gracias, librada. De nada, señora. ¿Jefatura de policía? Necesito hablar con el general. ¿Tío? Luisa, necesito verte inmediatamente. No, no puedo esperar. Es un asunto importantísimo. ¿Pero ahora mismo? Bueno, para allá voy. Dile a tus ayudantes que no me hagan esperar. Gracias. Ya supo usted, señor, todas las novedades que han pasado en la casa. De malo está todo eso. Pero, en fin, ahora nada me importa. Lo que quiero es que se alivien mis hijas. Tiene usted razón. ¿Y cómo siguen las niñas? ¿Qué sé yo, hombre? El diablo me lleve. Pero, en fin, aunque se lo lleve a uno 100.000 demonios, hay que ocuparse de los negocios. Si no, ¿con qué se va a comer? Dice usted bien, señor don Nicanor. No me gusta cómo se han puesto las cosas últimamente en la casa. Y aquí en adelante, todo el mundo muy derechito. Y las rentas puntualitas, ¿eh? Y el que no, a la calle, a vivir de balde en la Alameda. Así se hará, señor. ¿Me hace favor de decirme a cuántos estamos hoy para ver si ya empiezo a cobrar? ¿Qué sé yo? Ahí tiene usted el calendario. ¿Se puede? ¿Cómo no, hijas? ¡Pasad, pasad! Papacito, vamos a dar una vuelta al centro. ¿No se te ofrece nada? A mí nada. Pero a vosotras, puede que sí, ¿eh? No olvidarse que mañana es el cumpleaños de esta. Ahí va una porrada de duros para que os deis gusto. Comprad todo lo que queráis. Gracias, papá. Hasta luego. Adiós, hijas. Adiós. Y no fijarse. Gastadlo todo si queréis, que aquí hay más. Gracias. ¿Cómo ha cambiado papá, eh? Sí, pero lo que nos costó ese cambio. Buenos días, señoritas. Buenos días. Buenos días. Oye, librada, me tienes muy abandonado. Ya ni me cuentas cosas, ni me compras mis roscas, ni nada. De veras, don Pedrito. ¡Uy, tengo tantas cosas que contarle! ¿Sí? ¡Ay, por Dios, es mucha mujer que me estás poniendo nervioso! Mire, mire. En primer lugar, don Nicanor va a dar un baile. Ha contratado a la orquesta del Montparnasse. Es una sorpresa para la señorita Julieta, porque todavía está muy delicadita la pobre. ¿Con que don Nicanor dando un baile y no me ha convidado? ¡Qué tipo más chocante! Pues, ¿cómo quiere usted que lo convide si ya le debe usted dos recibos? ¿Cuándo se los llevo? No hablemos de cosas tristes. No, no. Mejor sígueme contando. Cuéntame. Se mudó el señor Villegas, el del 4. Nomás estuvo unos días y se fue porque dice que espantaban en la casa. Ay, Dios mío. ¿Espantan? Yo también me voy. Yo también. ¿Usted también tiene miedo? No, si se enojó desde aquel día que pusieron los letreritos en las puertas, que por cierto nunca se supo quién fue. Oye, dime, ¿ya salió de la cárcel el gato encerrado ese, eh? Desde la semana pasada. Sí, parece que tiene muchas influencias. Bueno, y usted no tuvo nada que ver en eso, porque a lo mejor usted también... Mira, librada, que estás volviendo, que la verdad yo no quiero seguir hablando contigo, porque voy a adquirir fama de chismoso y no me conviene. Mejor me voy. Oiga, don Pedrito, quiero preguntarle una cosa. ¿Cuál? ¿Esos bigototes se los deja usted para despistar? Tipática. Anda, gatito mío. Baja, que tengo que hacerte muchos cariños. ¿De veras? ¿Estás enojadita? No hay motivo. ¿Ahorita? ¿Ya se fue? Ajá. Bueno, ya voy entonces. Oye,
Oye, deja la puerta abierta. Oye, gato miserable, a mí no me juegan sucio ni tú ni Fumanchu, ¿lo oyes? Pero, nena... No te saqué de la cárcel para que te aprovechara la tamalerita esa del 12. Ya lo sabes. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué crees que no sé que todas las tardes platicas con ella por la ventana? A ver, dime. A esa señorita la saludo porque es mi vecina. No tengo nada que ver con ella, ¿sabes? Pero sobre todo a mí no me hables del coco, porque eso es para asustar a los niños llorones. Y a este cura hace mucho que lo dejó la pilmama. Y no quiere otro. ¿Entiendes? Pues ándate con cuidado, porque así como te saqué del bote, te embarco para varios años de viaje. Si me la haces, me la pagas. Ya lo sabes. Ya sé. Ya sé lo que tú necesitas. Señor don Nicanor, vengo a suplicarle que no me eche. Tengo notificado lanzamiento para mañana. Deme otro plazo. Le prometo que esta vez sí le pago. Concedido. En honor del cumpleaños de mi hija, que es mañana, le doy a usted un plazo hasta pasado mañana. Pero, señor, ¿qué es un día más? ¿Dónde voy con mis 5 hijos? Pues no se puede más. Se acabó mi paciencia, recontra. ¿Me debe usted 4 meses? ¿O qué quiere usted, que le regale la casa? Esa jeringón, ese salto este. Uno aquí partiéndose el pecho día y noche para ganarse la salida en un lugar. Vamos, ven aquí a mangarle a uno hasta el... La silenciosa que ya me tiene los oídos reventados. Déjeme olvidar mis penas, mamá. ¿Ah? ¿Penas tú, grandísimo haragán, si te pasas la vida borracho? Ah, que mamá, usted siempre diciéndome cosas feas. Oiga, mamá, ¿cuándo me va a comprar mi vihuela? Ya te la voy a comprar muy pronto. ¿De veras, mamá? Sí, nomás me saco la lotería. Ah, buenos días. Buenos días, hijo. ¿Ya vienes por tus cartitas? No, guárdemelas todavía. Ahora no las necesito, ya le diré cuándo. Nomás pasé a saludarla y a ver si no se le ofrece algo. A mí nada. Bueno, entonces adiós, madrecita. Adiós, hijo. ¿Dónde vas? ¿Por qué le dijo madrecita? Pues porque soy su madre. ¿Pero usted le dijo hijo? ¿Por qué es mi hijo? Entonces ese... ¿Es tu hermano? Ni con las uñas sacará semillas de esa calabaza. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Con todo gusto. Ahora, muchachos, las zapatillas. Eso, las zapatillas. Thank you.
Ándale, papacito, no seas malo. No, 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 no. Permítenos salir a darle las gracias a esos señores. De ninguna manera. No, eso sí que no. Hasta ahí no llego. No, ¿pero no, por qué, papá? Porque no es de señoritas decentes, recontra. Se las daré yo. No les va a caer muy en gracia, pero allá tú. Tú déjame a mí. Señores, mis hijas os mandan dar las gracias por mi apreciable conducto y yo a mi vez estoy muy agradecido a la atención. Así es que ya sabéis que estáis todos invitados al baile que esta noche doy en mi casa en honor de mi hija Julieta. ¡Viva don Nicanor López, muchachos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, muchachos! ¡Una diana por don Nicanor, muchachos! ¿Por qué tan solo, don Pedrito? Tómese una copa. Muchas gracias, Luisito. ¡Ay, qué bárbaro! ¿Sí es coñac? Va usted a tener un disgusto por mí. ¿Yo? ¿Disgusto por qué? No se haga el inocente. Si las miradas mataran, ya estaría usted enterrado. ¿Cuándo se resolverá tomarme en serio, Juanita? ¿Para qué? Te digo que ahora es cuando. Fíjate cómo han cambiado las cosas. Don Nicanor se ha vuelto de seda. Mira que hasta invitarnos a su casa. No te creas. Yo opino que mejor le hablen Clara y Julieta. Yo no le hablo. ¿Y tú, Julieta? Tienen razón las muchachas. A nosotros nos corresponde hablar. Hay que aprovechar la oportunidad. Hay que pedir a las muchachas. Nos casamos y ya veremos. ¿Casarnos? Sí, mano. ¿Tienes miedo? Mira, nos faltan 2 años para terminar la carrera, ¿no? Pues las pasamos de cualquier modo. Digo, si las muchachas están conformes. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, pues entonces ni qué alegar. Mañana venimos a hablar con don Nicanor. ¿Eh? Vamos a ver, vente. ¿Qué se te ofrece, hija? Le hablan en la puerta del patio, don Nicanor. ¿Quién? La señora del 14. Lo voy enseguida. Hasta luego, señores. No se acabe la sidra, ¿eh? ¿Qué se ofrece, señora? Señor, por humanidad vengo a rogarle que calle su música. Mi hijo está muy grave. Imposible, señora. Hoy es el cumpleaños de mi hija. ¿Cómo se le ocurre pedirme semejante cosa? Pero, señor... Mire, hijita, mejor le regalo 20 duros para lo que se le ofrezca, pero no me pida que pague la fiesta. Dispénseme. Vamos a hablar claro. ¿Las vais a matar de hambre o queréis que yo os mantenga? Ni una cosa ni otra, don Nicanor. Vivirán humildemente mientras nos recibimos. Después ya será otro cantar. Y mientras llegue ese cantar, cantaréis en las esquinas pidiendo limosna, ¿no? No, amiguito, no. Terminad vuestra carrera y ya hablaremos. No, señor. Un día vuelve usted a amanecer de mal humor y nos deja viudos y vírgenes. ¿Verdad tú? Y nosotros le damos a usted un susto, porque aunque sean sus hijas, no hay derecho a matarlas de una paliza. Bueno, bueno... No hay que hablar de eso, eso ya pasó y no volverá a suceder. Pero para lo otro todavía estáis muy verdes, así que a estudiar un poco y a esperar. Esperar, esperar. ¿Por qué ahogar con esa horrible palabra los sueños dorados de la juventud? Mire, mire, no me venga con poesías que con eso no se almuerza, compadre. El matrimonio en esas condiciones es un disparate y yo no puedo autorizarlo, a contra. Así es que, aguacando, a estudiar mucho y hablaremos más tarde. Ah, un momento. ¿Qué pasó con el recibito del mes anterior? Par de gandules. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Tengo un plan. Tenemos que ver a las muchachas. Ah,
¿Y ahora qué traerás, malvadito? Algo que va a hacer temblar esta casa y hasta puede que le eche abajo. Pues suéltalo, suéltalo, que me estás poniendo nervioso. Se escaparon. ¿Pero quién? Las gachupincitas. ¿Cuál, Clarita y Julietita? Sí. ¿Pero con quién? Con los novios, con los estudiantes del 15. Ay, con el güero ese gordito. Sí. Pero qué aborazadas. Mire, don Pedrito, mire cómo le gusta el chisme y el argüente. No, y a ti ni siquiera, ¿verdad? Bueno, a mí a ratos, pero no por chismosa. ¿No? Por ejercitar el léxico. ¿El qué? ¡Ay, qué ignorante, no sabe lo que quiere decir léxico! Entonces, ¿de veras no sabe nada? No, ¿qué cosa? No le va a gustar. Es mala noticia para usted. No le hace, dígamela. Pues que Eduardito, su adorado tormento, y su compañero se acaban de robar a las hijas del gachupín. No, ¿de veras? Uh-huh. Asómese al patio y vea el chismorreo que se trae la vecindad. Un notición. Ay, pero dígalo ya, no nos haga sufrir. Se escaparon las españolitas con los muchachos del 15. No me diga, ¿cuándo? Anoche, me lo acaba de contar Librada. Uy, ¿cómo se quedaría el ogro? Imagínese, yo me alegro. Ya ven, ¿qué dice? Yo nada, que tengan buen viaje, a mí qué me importa. De veras que no le importa nada. Nada. Juanita. ¿Qué? Míreme, nunca me cansaré de decirle que la quiero. Y yo nunca me cansaré de decirle que no. ¿Pero por qué? Por varias causas. Entre otras, no se haga usted guaje. Eso se va a terminar hoy. Se lo prometo. Mire, ahorita mismo, si usted quiere, venga conmigo. ¿A dónde? A mi casa. Voy a hablar por teléfono delante de usted con esa socia para que vea cómo la mando a paseo. Para que se convenza. Venga conmigo. ¿A su casa? ¿Para que me vean los vecinos? Oh, si no estoy loca. Si no viene nadie. Venga, un momento nada más. No, Fermín, no puedo. Suélteme. Esa es la manera de quererme. Ya ven. Ya no soy yo mi mamá. Bueno, entonces esta noche a las 10, para que oiga lo que le voy a decir a esa. Le espero. ¿Está usted loco, Fermín, no? Sí, a las 10, le espero. No, Fermín, suélteme. La espero. Espéreme si quiere, pero suélteme. A las 10. Pero no tiene usted siquiera una idea de dónde han ido. Ninguna, hombre, ninguna. No me han dejado más que este papel. Que no sé comprenderlas, que nunca he sabido ser padre, que solo pienso en el dinero. Dinero, dinero. ¿Y para quién era el dinero sino para vosotras? Ingratas. Pero hay que hacer algo. ¿Qué va usted a hacer, licenciado? Desde luego voy a iniciar las investigaciones. Eso es. Mueva usted a la policía, el ejército si es necesario, y no se pare usted en gastos. Muy bien, don Nicanor. Muy bien. Hermana, esta casa se va depurando. A todos los malos se los va llevando el destino. Sí. ¿Pero no crees que hay que ayudar un poco al destino todavía? Adiós, mi vida. Adiós. ¿Vas a venir a cenar? Sí, cómo no, vendré temprano. Bueno, adiós. Hasta luego. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? Te veo mala cara. No me pasa nada. Casi no has comido. Sirvo el café, señora. ¿Quieres el café aquí o en la sala? En la sala.
Tráelo aquí, yo le serviré al señor. Está bien, señora. Gracias. Juanita linda, qué bueno que haya venido. Ya creía que me iba a tirar plancha. Pero pase, pase a sentarse. No, no vine a sentarme. Vine por curiosidad nada más para oír su conversación con la socia. Naturalmente que sí. Todo lo que usted quiera, pero venga a sentarse un ratito nada más. No, porque... Y manera que se quede parada. No, porque me va a buscar mi mamá. No sabe qué contento estoy de que haya venido. Siéntese aquí y póngase cómodo. Bueno, pues a ver, ándele, hable. Sí, ahorita mismo voy a hablar por teléfono con ella, pero antes tenemos que platicar usted y yo muchas cosas. ¿Quiere tomar una copita? Es dulce. No, yo no tomo ni dulce ni amargo. Una copita nomás. No. Ándela, pruébela. Pruébela, no se sube. ¿De veras? Se lo aseguro. Víctor. Víctor. Oye. Oye. Le juro, Juanita, que le estoy diciendo la verdad. He conocido a muchas mujeres, pero ninguna me ha importado, a ninguna he querido. Solo usted, solo a ti te quiero. No, Fermín, déjeme. No me dijo que iba a hablar por teléfono. Sí, más tarde, pero ahora denme un beso. No, primero hazlo. Ande, conteste. Bueno. Fermín. Sí, soy yo. Oye, baja un momento. Necesito hablar contigo. No, tiene que ser ahorita. Es muy importante. No pongas pretextos. Estoy sola. Si no bajas tú, subo yo. Era ella, ¿verdad? Ya ve. Y no le dijo nada.
No le dije nada porque esto no se puede tratar por teléfono. Ahorita mismo voy a hablar con... No, por favor, Juanita, no se vaya. Espérenme. Mire, no tardo ni 5 minutos. Voy a acabar con esto para siempre. Y subo enseguida. ¿Me esperas? Ocurrencia. ¿Por qué no dejaste abierto como siempre? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué? Víctor quiere que arreglemos nuestros asuntos de una vez. Me obligó a llamarte. Yo, francamente, no sé de qué hablas. Con permiso. Cobarde. Y tú eras el valiente dispuesto a dar la vida por mí. Tú, el hombre que se gana a puñaladas el amor de las mujeres. Ven a verlo. Si no puede hacerte nada, está bien dormido. Si tuve buen cuidado de darle opio para que no fuera a lastimar a mi gatito, tan mansito. Y yo que te creía un tigre capaz de morder y desgarrar por mí. Pobre gatito. Estás frío de miedo. Es más peligroso aquel con todo y que está dormido y no puede hacerte nada. Bueno, ya está bueno. Me agarraste desprevenido. Bien sabes que soy macho, pero esta es una estupidez. ¿Por qué lo has hecho? Así no me olvidarás nunca. Y yo te habré hecho pasar los momentos más intensos de tu vida. ¿Cómo se te ocurrió esta barbaridad? Lo leí en una novela. ¿Ya se te pasó el susto? No contestan. ¿No trae usted las llaves? Véngase a cenar conmigo esta noche. Nochebuena. Usted no tiene a nadie en el mundo. Yo tampoco. Así no estaremos tan solos los dos. ¿Qué me dice? Ay, señor. ¿Cree usted que esta pobre vieja pueda servirle de compañía? Pero cómo no, doña Jesucita. ¿No ve usted que somos compañeros del mismo dolor, como dice la canción? Mire,
Para que no tenga escrúpulos, invitaremos también al doctor. Cenaremos aquí los tres viejos. Nos emborracharemos un poquito, ¿eh? Un poquito nada más, ¿eh? A ver si olvidamos nuestras penas. ¿Qué me dice, viejita? ¿Qué me dice? Ay, Jesús, pero qué barbaridad. ¿Cómo está esto? ¡Francisca! Mande usted, señora. ¿No le da vergüenza? Mire nomás cómo tiene el patio. Esto y esto. ¡Qué barbaridad! ¿Pero qué no barrió hoy? Sí, libradita. ¿Cómo libradita? Señora, pero los niños lo ensucian todo otra vez. Uf, en mis tiempos no estaba esto nunca así. En fin, ¿qué le iba a decir? Ah, van a traer unas cosas para la posada de hoy. Recíbalas y guárdelas en su cuarto, ¿eh? Sí, señora. Ahorita vengo. Don Nicanor dijo que usted me iba a ayudar a arreglar el patio y a colgar la piñata, ¿no? Sí, señora. Bueno, me voy. Buenos días, Ana. ¿Cómo está, Amelia? Buenos días, Libradita. Días, Libradita. Estas viejas hipócritas nunca me ha podido ver ni en pintura. Me voy, ¿eh? Vieja igualada, ¿te fijaste cómo nos dijo? Ana, Amelia. ¿Pero de dónde habrás sacado tanto dinero? Ya nadie nos habla ni nos visita, ni Petrita, tan entusiasmado que parecía estar contigo. Ahora no sale de la casa de la portera. Oye, ¿y tú crees lo de la lotería? Que soy niña de pecho. A mí que no me cuenten. Esa vieja ladrona se enriqueció robando a alguno de los muertos. Ay, si yo pudiera averiguarlo, le aguaba la fiesta. La estrella en la punta. Ahí. Ajá. Así. Ahora la zanahoria. No, más arriba. Junto al burro. Ah, qué librada. ¿Y si se come el burro la zanahoria? Su chiste está como usted, don Pedrito, muy panzón. Es que yo quiero mucho esta vieja. ¡Oh, no, don Pedrito, suélteme, suélteme! ¿No ves que estamos muy atrasados? Oye, tú, Jacinto. Madre, mamá. Sería bueno que ayudaras en algo. Yo tengo que ver todavía lo de la cena. Ya no tardan en llegar los convidados. Y tú ahí nomás aplastadote. Ah, qué mamá. ¿A poco soy de flojo? ¿No me ve afinando la orquesta? Orquesta. Oiga, viejita linda, ¿de dónde sacó tanto dinero? Ah, pues una herencia de un pariente. ¿De un pariente? Oh, qué bien molesta, todo lo quiere saber. Bueno, pues recibió unas cartas de amor con un billete de la lotería premiada. Ahora ya lo sabe, yo. Qué bien me dijo que cuando se sacara la lotería me iba a comprar mi vihuela. Bueno, ya cállate. Ayuda a don Pedrito, que yo tengo otras cosas que hacer. Ahora vengo. Adelante. Señor Pánfilo Ordóñez. Yo soy. ¿Usted? Sí, señor. Aquí traigo esto. ¡Mira, Nemo, un guajolote! ¡Y dulces! ¿Tú lo compraste, papá? Pero... ¡Quietos, niños, quietos! ¡Ah, ¡espérense! ¡Ah, ¡quietos! ¡Quietos! ¡No nos sabes esperar! ¿Quién manda estas cosas? Usted las pidió por teléfono, ¿no? ¿Yo? Sí, señor. Pánfilo Ordóñez, San Felipe 39, interior 11. Son 32 pesos. Yo no he pedido nada. Usted perdone. Debe ser una mala broma de alguien que me quiere mucho. ¿Entonces qué? ¿Me llevo las cosas? No hay otro remedio. Papacito, ¿por qué se lo llevan? Está papacito, bueno. Que no se lo lleven. Es noche buena y tenemos mucha hambre. Papá, que no se lo lleven. Quietos, niños, dejen esto. Quietos. Llévese esto, quítese esto de aquí cuanto antes.
¿Cómo no sé quién es el miserable para ahogarlo como a una víbora? Váyase, por favor, váyase. Váyase. ¡Ay! ¡Espérese! ¡Espérese! ¡Jesús, tampoco llego tarde! ¡Espérese! Dispénseme, don Pánfilo. Yo pedí todas esas cosas a cuenta de lo que le debo. Venga. ¡Ay! Y también les compré una piñata y ahorita les van a traer. No les digo que vengan a mi casa porque aquello es para gente grande. Y por eso... Gracias, librada. Muchas gracias. ¿Está lista para cantar, Chabela? Por mí, cuando quieran, libradita. Bueno, pues vamos a formarnos todos. Dame mi vela, hijo. Todos a formarse. ¡Rodito! ¡Casi quieto, vamos! La vela. Ya, Chabelita, ya, ¿eh? Y... Y dígame, doctor, usted que sabe tanto, ¿de dónde viene esta costumbre de las posadas en México? Hombre, ahora sí que me ha pillado usted. De donde nos vienen todas nuestras tradiciones. No, yo en la península jamás vi fiestas parecidas. Pues entonces no sé. Han de tener un origen religioso, ¿no? Indudablemente. Pero a través de los años, nuestro pueblo les ha dado un carácter de fiesta familiar, en que lo religioso y lo pagano se mezclan hasta confundirse. A la letanía sigue el baile. ¿Quiere usted más mezcla? Pero doña Jesucita me habló de cierto vinillo que anda por ahí, ¿eh? Aquí está, doctor, esperando a que acabe usted de tomar su café. Es una cosa especial que mandé traer del almacén para celebrar la Nochebuena. Permítame su copa, doctor. Gracias. La suya, doña Jesucita. Ven. A ver, hoy debemos estar alegres. Es Nochebuena. Noche de alegría. Brindemos. Brindemos por los que se ausentaron, llevándose nuestro corazón. Es usted un pasional incorregible para todo. Hoy tiene usted la obsesión del sufrimiento que le ensombrece la vejez, como antes tuvo la pasión del dinero que le consumió la juventud. Dinero. Dinero. ¿Y de qué me sirvió? Di mi sangre y mi vida por formar un patrimonio. ¿Para qué? Me quedé sin hijas. Deshonrado. Para siempre. No tanto, hombre, no tanto. No exagere. ¿No ha vuelto a saber nada de ellas? Nada. Pues no se desespere. Ya verá usted cómo el día menos pensado se le presentan aquí con sus estudiantes a pedirle perdón y a rodearlo de nietos. Eso sí que no. Mis hijas podrán entrar por esa puerta cuando quieran. Soy su padre y me hace mucha falta su cariño. Pero los canallas que arruinaron mi vida... Y los hijos de la deshonra, nunca. Bueno, Jesucita, ya es hora. Cuando usted guste, doctor. ¿Pero cómo? ¿Qué dicen ustedes? Nos vamos porque tengo que atender a un enfermo urgentemente. Pero, doctor, si es muy temprano, ¿por qué no se queda otro ratito? ¿Sabe usted? Se trata de un amigo a quien estimo mucho. Vamos, Jesucita. Sí, doctor. ¿Pero cómo? ¿Usted también se va, viejita? Pero si es muy temprano, no se vayan. No me dejen solo, hombre. Jesucita me está ayudando con el enfermo, ¿sabe usted? La estoy entrenando para enfermera. Pues si no hay otro remedio, ¿qué le vamos a hacer? Yo que me había imaginado que pasaríamos la velada juntos, siquiera hasta la medianoche.
Créame que lo siento, pero... Nada, nada. Si se trata de un amigo enfermo, no hay más que hablar. No os detenga. Pues muchas gracias por su invitación y feliz Navidad. Feliz estar con el doctor. Buenas noches, señor, y muchas gracias. De nada, doña Jesucita. Y ya sabe, siempre que quiera venirle a hacer compañía a este pobre viejo, será bien recibida. Feliz Navidad. Buenas noches. Buenas noches, doña Jesucita. Doctor, buenas noches y muchas gracias por la compañía, ¿eh? Tranquilo, un momento en su casa. Señores, dispénsenme, pero no estoy para jaleos. Háganme el favor de irse con la música a otra parte. Mis hijitas. Papá, sí, papá. Hijas mías. Pasad, pasad a vuestra casa, pasad. Ven acá, hija. ¿Dónde habéis estado? Ven acá. Mi tía, tú también ven acá. Hija, mis hijas, por fin volvisteis, ingratas. Perdón, papacito, papacito. Lo que os he extrañado, lo que os he buscado por todas partes. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejasteis tan solo, ingratas? Doctor, gracias, doctor, gracias. Ya sé que esto lo debo a vosotros, a usted también, doña Jesucita. Gracias, qué bien habéis sabido curar al enfermo, ¿eh? Lo ve usted pesimista. Gracias, mal genio. Hijas de mi alma, hijitas mías. Ya estáis aquí. Ya nos volveréis a ir otra vez, ¿verdad? Qué guapa está Clara. Y tú también, Julieta. Hijas, la verdad, casadas... ¿Con todas las de la ley? Con todas las de la ley, papá.
¿De veras? Sí, sí. ¿Y esos bandoleros en dónde están? Ahí afuera, esperando. ¿Les decimos que pasen? Me parece que ya no hace falta. ¿Qué hacéis ahí parados que no entráis? ¡Sinvergüenzas! Pasad, que no os va a comer el ogro. Ven acá, sinvergüenza, que me la has hecho buena. Tú también, pillastre. ¿Qué tal, hombre, qué tal? Esta sí que es noche buena, la noche más buena de mi vida. A ver, venga vino, cerveza, champán para todo el mundo. Que vayan al almacén, que despierten a Venancio, recontra. Que rompan la puerta si es necesario, pero que traigan de todo lo que haya. Oiga, oiga, don Nicanor. ¿Qué pasa? Ya que está usted tan contento, ¿por qué no nos da nuestro aguinaldo? Me canso, como decir por aquí. A ver, ¿qué queréis de aguinaldo? Pues, un mes de renta para todos los vecinos. Mujer, no tengas esas bromas tan feas, hombre. ¿Me quieres arruinar la noche? Un mes de renta. ¿Un mes de renta, dijiste? ¿O dos? Bueno, para que veáis quién es Nicanor López, os regalo a todos un mes de renta. ¡Vivir de balde, gorrones! Oiga, amigo, esto no reza con usted, ¿eh? Tenemos que ajustar cuentas muy particulares. Pues usted dirá, don Nicanor. En estos 6 meses usted ha abusado de mis penas. No me ha pagado ni un solo céntimo de la renta. Ay, por Dios, don Nicanor, no me ponga usted en vergüenza delante de toda esta gente. Bueno, mire, me debe 6 meses de renta, ¿no? Sí, señor. Págueme 3 nada más. Para que vea que soy generoso, olvido 3. Ah, pues a generoso no me gana usted, porque yo olvido los 6.